El viaje que va desde conocer a alguien especial hasta decidir pasar el resto de la vida con esa persona es una aventura emocionante, a veces estresante. Es una odisea llena de risas, sueños compartidos y momentos que entretejen dos vidas en un intrincado tapiz. Sin embargo, uno de los hitos más significativos de este viaje es, sin duda, la pedida de mano. Este momento singular, en el que una persona abre su corazón y pide a otra que se una a ella en un viaje para toda la vida, está lleno de emoción, esperanza y una buena dosis de ansiedad. Sin embargo, antes de arrodillarse o abrir la caja de terciopelo, hay que tener en cuenta muchas cosas. Una pedida de mano no es solo cuestión del anillo, el marco o incluso las palabras elegidas. Se trata de estar dispuesto a comprometerse a una vida en común, de comprender la opinión de su pareja sobre el matrimonio y de asegurarse de que ambos están de acuerdo sobre su futuro. Además, hay que asegurarse de que la propuesta refleje la profundidad de sus sentimientos y el vínculo único que comparten. A menudo, los hombres sienten una enorme presión para asegurarse de que su proposición de matrimonio sea perfecta, memorable, romántica y merecedora de un sí. Sin embargo, la magia del momento a menudo no reside en su perfección, sino en su sinceridad y en la promesa que encierra. Pero, ¿cómo se da este paso decisivo? ¿Qué hay que tener en cuenta y qué hay que saber antes de pedirle matrimonio a la mujer que amas? Este vídeo pretende arrojar algo de luz sobre estas cuestiones. Pretende orientar a los hombres sobre los aspectos esenciales que deben tener en cuenta antes de proponer matrimonio, desde comprender la perspectiva de su pareja sobre el matrimonio hasta elegir el anillo perfecto y planificar una propuesta sincera. Porque aunque cada propuesta de matrimonio es única, todas se benefician de una base de comprensión, respeto y amor sincero. Profundicemos en las cosas que los hombres deben saber antes de proponer matrimonio a la mujer que aman. Las proposiciones de matrimonio son momentos significativos, que ponen de manifiesto la intención de un compromiso duradero y la devoción mutua. La emoción y el nerviosismo que preceden a este momento son experiencias únicas, pero es importante darse cuenta de que una propuesta de matrimonio no debe ser una decisión impulsiva. Es un paso que requiere una preparación cuidadosa, una comprensión clara y un buen examen de conciencia. He aquí un análisis en profundidad de las consideraciones clave que todo hombre debe tener en cuenta antes de arrodillarse. Comprender su postura sobre el matrimonio. Antes de empezar a mirar anillos o a planear una puesta en escena romántica, es fundamental comprender la perspectiva de su pareja sobre el matrimonio. Algunas personas han soñado con el día de su boda desde que eran jóvenes, mientras que otras pueden considerarlo una institución menos importante. Mantén una conversación abierta sobre este tema e intenta comprender su opinión y su sentimiento sobre el matrimonio. Si a ella le gusta la idea del matrimonio, esto te dará luz verde para empezar a planear la propuesta. Descifrando el tiempo. Saber cuándo declararse es tan importante como saber cuándo pedir matrimonio. Tenéis que haber pasado suficiente tiempo juntos para entenderos de verdad. Esa comprensión va más allá de saber cuál es su color o comida favoritos, se trata de entender sus valores, reconocer sus sueños, valorar sus puntos fuertes y aceptar sus puntos débiles. Si os habéis apoyado el uno en el otro en los altibajos, entonces comprenderéis mejor la resistencia de vuestra relación, algo crucial para un compromiso duradero. Leer las señales. Las mujeres suelen dar pistas sutiles, o no tan sutiles, cuando están listas para dar el siguiente paso. Presta atención a sus palabras y acciones. ¿Suele sacar temas relacionados con bodas, compromisos o planes de futuro? Muestra entusiasmo cuando sus amigos se comprometen o se casan. Estas señales pueden indicar que está preparada para comprometerse en matrimonio. Conozca sus preferencias en materia de anillos. Un anillo de compromiso no es solo una joya, es un símbolo de vuestro amor y compromiso. Por lo tanto, debe estar en consonancia con su gusto y personalidad. Si ella prefiere un diseño minimalista, un diamante enorme puede no ser la mejor elección. Si es una ávida admiradora de los artículos vintage, una pulsera elegante y moderna puede que no le haga latir más rápido el corazón. Busque pistas en su colección actual de joyas o, mejor aún, pregúntele directamente por sus preferencias. Al fin y al cabo, llevará este anillo durante mucho tiempo y debe ser algo que le encante. Debatir sobre el futuro. Es esencial discutir y alinear sus planes de futuro antes de dar el importante paso de una propuesta de matrimonio. Estas conversaciones deben cubrir aspectos clave como las aspiraciones profesionales, la planificación financiera y la idea de tener hijos.
Compartir una visión similar del futuro es una base sólida para el éxito del matrimonio. Conocer a la familia. Si es posible, conocer a su familia antes de la proposición puede ser muy beneficioso. No solo demuestra respeto por su familia, sino que también proporciona información valiosa sobre la educación, los valores y la dinámica a la que están acostumbrados. También puedes hacerte una idea de lo que esperan de un futuro yerno, lo que puede ayudarte a evitar sorpresas en el futuro. Planificar una propuesta significativa. El momento de la pedida de mano debe ser un reflejo de vuestra relación, auténtico, sincero y único. Planea algo que se adapte a su personalidad, ya sea un gran gesto en un lugar público o un momento íntimo en casa. Lo más importante es que sea lo mejor para los dos. Prepararse para los dos posibles resultados. Aunque es natural esperar un sí, también es importante prepararse para la posibilidad de un no. Un rechazo no significa necesariamente el fin de la relación, quizás solo necesite más tiempo o no esté preparada para el matrimonio. En cualquier caso, es fundamental manejar su respuesta con gracia y comprensión. Comprensión de las responsabilidades. El matrimonio es un compromiso para toda la vida y conlleva una nueva serie de responsabilidades. Asegúrate de que estás preparado para compartir las obligaciones financieras, tomar decisiones mutuas, comprometerte y dar prioridad a la relación cuando sea necesario. Esta madurez y disposición son esenciales para un matrimonio duradero. En conclusión, la proposición de matrimonio no es una decisión que deba tomarse a la ligera. Requiere una comunicación clara, comprensión mutua y una preparación cuidadosa. Si tienes en cuenta estos aspectos, estarás mejor preparado para emprender el emocionante viaje hacia la pedida de mano. ¡Mucha suerte! En el apasionante baile del flirteo y las citas, la comunicación es clave. Sin embargo, esa comunicación no consiste solo en las palabras que pronunciamos, a menudo reside en los gestos silenciosos, las expresiones fugaces y la postura elocuente del cuerpo. El lenguaje corporal es una forma de comunicación poderosa y sofisticada que tiene un peso sustancial en las interacciones románticas. Comprender este lenguaje no verbal es especialmente beneficioso cuando se navega por el complejo panorama de las citas y las relaciones. Te permite comprender los sentimientos tácitos, medir el interés y, en definitiva, perfeccionar tus habilidades para ligar. Aquí tienes una guía detallada sobre la importancia de conocer y saber leer el lenguaje corporal de las mujeres para mejorar tus habilidades de flirteo y citas. Reconocer la importancia del lenguaje corporal. Antes de entrar en detalles, conviene saber por qué es importante entender el lenguaje corporal. El lenguaje corporal proporciona información en tiempo real sobre cómo va la interacción. Puede ayudarle a determinar si sus insinuaciones son bien recibidas o si necesita cambiar su enfoque. Además, puede poner de relieve momentos de auténtica conexión y compatibilidad. Entender el lenguaje corporal de las mujeres puede aumentar la empatía y la inteligencia emocional, permitiendo conexiones más profundas y significativas. Los ojos tienen eso. Los ojos de una mujer pueden ser una ventana a sus intereses y emociones. Si mantiene el contacto visual, suele significar interés y atención. El parpadeo frecuente y las pupilas dilatadas también pueden sugerir atracción. En cambio, si evita constantemente el contacto visual, puede indicar incomodidad o desinterés. El poder de una sonrisa. Una sonrisa auténtica es un signo claro de placer e interés. Busque sonrisas que abarquen toda la cara, especialmente los ojos, a menudo llamadas sonrisas de Duchenne. Esto sugiere que está disfrutando realmente de su compañía. Las sonrisas forzadas o educadas pueden significar que mantiene la cordialidad, pero que no está especialmente interesada. Interpretación de la postura. Una postura abierta, con los brazos y las piernas sin cruzar, sugiere que se siente cómoda y receptiva a la interacción. Inclinarse hacia usted también indica interés y atención. Por el contrario, una postura cerrada, con los brazos cruzados, puede indicar incomodidad o una actitud defensiva. Observación del contacto físico. Si una mujer se siente cómoda iniciando un roce ligero y casual, suele ser una buena señal. Puede ser un breve toque en el brazo o un codazo juguetón mientras se ríen. Sin embargo, respeta siempre su espacio personal y no asumas que un simple roce es una invitación abierta para que tú hagas lo mismo. El fenómeno del reflejo.
La gente imita inconscientemente el lenguaje corporal de las personas que le interesan. Si notas que refleja tus movimientos, suele ser una buena señal de que está interesada e inconscientemente intenta establecer una relación. Notar gestos nerviosos. A veces los gestos nerviosos, como inquietarse o jugar con el pelo, pueden indicar atracción. Sin embargo, es esencial tener en cuenta el contexto general, ya que estos gestos también pueden ser simplemente signos de ansiedad o malestar general. Prestar atención a la proximidad. Si se siente cómoda a tu lado y no rehúye las oportunidades de acortar distancias, es una señal positiva de su nivel de comodidad e interés. Entender el lenguaje corporal no significa tener una forma infalible de descifrar a las mujeres o sus intenciones. Por el contrario, es una herramienta para aumentar la empatía y la comprensión, fomentar el respeto y promover una comunicación significativa. Recuerda que cada persona es única y que el lenguaje corporal puede variar mucho de una persona a otra. Utilice estos consejos como directrices generales y recuerde que la clave para ligar y salir con éxito reside en la conexión genuina, el respeto y el placer mutuo. El complejo baile de las citas y las relaciones suele traer consigo un torbellino de preguntas. Entre las más comunes está la siguiente: ¿qué tipo de hombre buscan las mujeres cuando salen con alguien? Es una pregunta que los hombres se han planteado durante siglos y no existe una respuesta única. Al fin y al cabo, cada mujer es única, con sus propias preferencias, ideales y deseos. Lo que una mujer puede encontrar irresistible, otra puede verlo como un obstáculo. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, hay ciertas cualidades que muchas mujeres tienden a apreciar cuando buscan pareja. Comprender estos rasgos puede ofrecer una valiosa perspectiva a los hombres que navegan por el mundo de las citas. Recuerde, no obstante, que se trata de observaciones generales y no de reglas rígidas. Lo más importante es ser auténtico y respetuoso, centrándose en crear conexiones genuinas. A continuación exploramos algunas cualidades que suelen resonar entre las mujeres en el mundo de las citas. Confianza. La confianza es un rasgo atractivo que puede atraer a la gente. Un hombre seguro de sí mismo se siente a gusto en su propia piel, sabe lo que vale y no teme expresarse. Muestra determinación y una actitud positiva, lo que atrae a muchas mujeres. Sin embargo, la confianza no debe convertirse en arrogancia. Se trata de reconocer tus puntos fuertes sin menospreciar a los demás. Inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad de comprender y gestionar tus emociones y las de los demás. Las mujeres suelen apreciar a un hombre capaz de empatizar, escuchar atentamente y responder con sensibilidad a sus sentimientos. Un hombre con una inteligencia emocional alta suele ser bueno comunicándose, resolviendo conflictos y ofreciendo apoyo emocional. Honradez e integridad. Las mujeres, como todas las personas, valoran la honradez y la integridad. Un hombre digno de confianza, fiable y fiel a su palabra resulta muy atractivo. No se trata solo de decir la verdad, sino también de ser genuino y auténtico en sus acciones e intenciones. Ambición. Muchas mujeres aprecian a un hombre con ambición, alguien que se fija metas, se esfuerza por crecer y tiene una dirección en la vida. Esto no significa necesariamente tener éxito económico o un trabajo bien pagado. Se trata de tener pasión, determinación y un sentido del propósito. Amabilidad. Nunca subestime el poder de la amabilidad. Las mujeres tienden a sentirse atraídas por hombres que tratan a los demás con amabilidad y respeto, no solo en sus relaciones sentimentales, sino también en sus interacciones con familiares, amigos e incluso extraños. La amabilidad refleja un corazón compasivo y una naturaleza bondadosa, rasgos que construyen una base sólida para una relación sana. Buen sentido del humor. Un buen sentido del humor puede ser muy útil en el mundo de las relaciones. Un hombre capaz de hacer reír a una mujer, capaz de encontrar la alegría y el humor en las situaciones cotidianas, suele ser un compañero muy buscado. La risa compartida fomenta la sensación de conexión y positividad en una relación. Respeto. El respeto es fundamental en cualquier relación. Las mujeres aprecian a los hombres que respetan su autonomía, valoran sus opiniones y las tratan como iguales. Un hombre respetuoso entiende los límites, reconoce las diferencias y valora la individualidad de su pareja. Presencia física y emocional. En general, las mujeres buscan un hombre que esté realmente presente, tanto física como emocionalmente.
Esto significa ser atento, mostrar interés por su vida y estar disponible y atento a sus necesidades. Se trata de estar presente, no solo en los grandes momentos, sino en las situaciones cotidianas que constituyen la mayor parte de una relación. En conclusión, es importante recordar que las preferencias de cada mujer diferirán en función de su propia personalidad, experiencias y valores. Este vídeo proporciona un marco general para comprender algunos rasgos comúnmente apreciados, pero no es una guía definitiva. La clave del éxito en las citas reside en ser uno mismo, tratar a los demás con respeto y amabilidad, y fomentar conexiones genuinas. Muestra tu lado auténtico y céntrate en construir una base sólida de confianza, comunicación y respeto mutuo. Esta autenticidad, unida a la comprensión de las cualidades descritas anteriormente, puede enriquecer tus experiencias de citas y ayudar a formar relaciones significativas y duraderas. Independencia. La independencia es un rasgo muy admirado por muchas mujeres. Un hombre que sabe cuidar de sí mismo, tomar sus propias decisiones y valerse por sí mismo suele considerarse fuerte y fiable. Esto no significa que tenga que ser indiferente o distante. Se trata de tener sus propios intereses y pasiones y, al mismo tiempo, ser capaz de invertir tiempo y energía emocional en una relación. Capacidad de comunicación. Una buena comunicación es la base del éxito de una relación. Las mujeres suelen buscar un hombre abierto, honesto y expresivo. No se trata solo de ser un buen orador, sino también de saber escuchar. Ser capaz de hablar de sentimientos, resolver conflictos y expresar amor y aprecio puede aumentar significativamente la profundidad y la fuerza de una relación. Responsabilidad financiera. La responsabilidad financiera es otra cualidad que las mujeres suelen apreciar. Esto no significa que tengas que ser rico, pero tener un buen control de tus finanzas, ser capaz de hacer un presupuesto inteligente y tener un plan para tu futuro financiero demuestra madurez y responsabilidad, que son rasgos atractivos en una pareja a largo plazo. Valores e intereses compartidos. Aunque el viejo refrán dice que los polos opuestos se atraen, los valores e intereses compartidos pueden ser un fuerte factor de unión en una relación. Las mujeres suelen buscar parejas que compartan sus creencias básicas, sus preferencias de estilo de vida y sus aficiones. Esta base compartida puede crear un sentimiento de comprensión, compañerismo y similitud que es vital para la longevidad de una relación. El mundo de las citas puede ser un terreno complejo y desafiante, pero también es un emocionante viaje de descubrimiento, crecimiento personal y conexiones significativas. Recuerda que cada mujer es única y que la cualidad más valiosa que puedes aportar es tu autenticidad. Ten confianza en quién eres y la persona adecuada te apreciará por ello. Las citas son un hermoso viaje de descubrimiento que nos permite conocernos mejor a nosotros mismos y lo que deseamos en una pareja. Para los hombres que navegan por las complejidades del mundo de las citas, comprender las cualidades que hay que buscar en una mujer puede parecer a menudo como descifrar un código complejo. Las preferencias de cada hombre son tan únicas como su personalidad, moldeada por experiencias personales, valores y aspiraciones. Por lo tanto, puede que no exista una lista universal de características que todo hombre deba buscar. Sin embargo, hay ciertas cualidades esenciales que suelen contribuir a una relación significativa y duradera. Son cualidades que van más allá de la atracción física o la química inicial y se adentran en el terreno del carácter, la conexión emocional y los valores compartidos. Reconocerlas puede proporcionar una base sólida a la hora de explorar posibles parejas románticas. He aquí algunas cualidades importantes a tener en cuenta en el apasionante mundo de las citas. Autenticidad. La autenticidad es un rasgo universalmente atractivo. Una mujer que se siente cómoda en su propia piel y se mantiene fiel a sus valores y creencias es un tesoro. No finge ser alguien que no es, y esta honestidad y franqueza invita a una conexión y confianza auténticas. Amabilidad. La amabilidad es una cualidad sencilla pero profunda que puede influir significativamente en una relación. Una mujer que muestra amabilidad en sus interacciones contigo y con los demás demuestra un corazón compasivo. Esta amabilidad suele extenderse a la empatía, la comprensión y el apoyo emocional, ingredientes vitales en una relación enriquecedora. Ambición e independencia. Una mujer ambiciosa e independiente que tiene sus propios sueños, pasiones y objetivos puede aportar un dinamismo único a una relación. Su motivación puede ser inspiradora y su independencia garantiza que esté contigo porque quiere, no porque lo necesite. Inteligencia emocional.
la inteligencia emocional, la capacidad de comprender, gestionar y expresar las emociones, es un aspecto fundamental de una relación sana. Una mujer con una elevada inteligencia emocional puede manejar los conflictos con eficacia, expresar sus sentimientos abiertamente y empatizar con sus emociones. Esta madurez emocional contribuye a una mejor comunicación y a una conexión emocional más profunda. Fiabilidad. La confianza es la piedra angular de una relación duradera. Busque una mujer que respete el valor de la honestidad y la fiabilidad. La fiabilidad se refleja en sus acciones, sus palabras y su compromiso con la relación. Se trata de saber que ella estará ahí, en los buenos y en los malos momentos. Valores y objetivos compartidos. Aunque usted y su pareja sean dos personas diferentes, el hecho de que compartan valores y objetivos puede crear un fuerte vínculo. Estos valores pueden incluir opiniones sobre la familia, aspiraciones profesionales, opciones de estilo de vida o incluso aficiones. Los valores y objetivos compartidos garantizan que ambos avanzan en la misma dirección y pueden apoyar los sueños del otro. Sentido del humor. La vida está llena de altibajos, y un buen sentido del humor puede hacer el camino mucho más divertido. Una mujer que sabe reírse de las cosas absurdas de la vida, que encuentra la alegría en los pequeños momentos y que no se toma todo demasiado en serio puede aportar ligereza y alegría a su vida. Recuerde que estas cualidades son directrices generales y pueden variar según las preferencias personales y las circunstancias individuales. Es importante que reflexiones sobre lo que valoras en una pareja, más allá de los atractivos superficiales. En última instancia, la mujer que buscas es alguien que te complemente, te comprenda y enriquezca tu vida de una forma única. El camino hasta encontrar esa pareja puede ser difícil, pero también es una emocionante aventura de autodescubrimiento y crecimiento. Disfruta del viaje.